Ya me lo dijeron mi padre, no quiero que sea actor, prohibido que sea actor. Puede lo que te doy la carrera que quiera, pero de actor ni hablar. Y si no, porque son unos muertos de hambre. Y no se equivocaba. Porque yo he llegado a morirme de hambre en Madrid, por Dios. La compañía esta de titiriteros, como le llamaban antes, bendita sea ese nombre, para el que lo ha dicho despectivamente, jódete, titiritero, yo soy titiritero. A mucha honra. A Lucio, el sustantivo que se le puede aplicar es generosidad. Pero él ha sido y es un enorme actor de teatro porque él viene muy de la escuela de la verdad. En aquella época, el ser actor era un oficio o una profesión que se veía perdida para la gente de la calle. Y sobre todo el mantenerse toda la vida en esto, pues ya significa que ha triunfado. Una persona con la rebeldía innata, con el amor a la libertad, de tener derecho a representarse como a él le da la gana. Y yo, sobre todo, admiro de él esa valentía en esos años tan difíciles. Bueno, yo creo que la diferencia entre la Málaga que Lucio abandona y la Málaga que ahora le recibe en estas últimas décadas es abismal. Que es, además de un trabajador obcecado, es un tipo humilde. De Lucio yo creo que se pueden aprender un montón de cosas, sobre todo sobre el oficio, cómo ha cambiado todo esto, lo duro que era, lo duro que sigue siendo, pero la suerte que tenemos de empezar a vivir en esta nueva época. Lo encuentro un actor maravilloso. Aparte de eso, Lucía ha trabajado con los mejores actores de teatro que hay. Creo que Lucio, cuando era pequeño, debía ser como una especie de niño viejo, y cuando ya fue viejo, era una especie de viejo joven. Entrega sin límites, sin duda, y sobre todo yo destacaría de Lucio la ilusión tan, entre comillas, juvenil o infantil que tiene. Lucio Romero es el Marlon Brando de Calle San Juan. Cada plano que yo estaba allí rodando con Lucio era una puta película en sí. Porque me da mucha pena vender mi cartel. Son mis hijos. ¿Tú venderías a tus hijos? No, los hijos no se venden. Son mis hijos. Son joyas. Yo cómo voy a vender esa maravilla toda la vida coleccionándolo. Ahora venderlo y el dinero se me va enseguida. Es un divulgador. Es un hombre con una capacidad de transmisión de datos, de información realmente amplia, y es un divulgador del mundo del cine.
Para mí, Lucio Romero es, ante todo, un luchador y un pionero. Más ganas que Lucio de aportar a esta ciudad creo que no la tiene nadie, y es donar su colección de carteles. Y me lo decía Fernando Fernán Gómez, lo importante en el oficio del actor es permanecer más que triunfar. Entonces al día siguiente viene otra vez Antonio Banderas y otra vez ve la función, que se colaba igual que yo hacía, y hizo igual que yo hacía cuando venían las compañías a Málaga. Yo iba a ver a los actores, cosa que no hacen los chicos ahora que están en la escuela. Él vino a verme con toda la modestia y me dijo que quería ser actor, que, digo, ¿no te ponen pega? Sí, que, digo, tú ni caso, vete, vete. Que a mí me decían, cuando yo quería ser actor, me decían las mismas compañías, ni se te ocurra. Digo, igual que me dice mi padre. Oficio muy difícil, muy inseguro, pero maravilloso.